Hola a todos, bienvenidos a su programa Conversaciones Frente al Mar. Saben, se transmite cada día martes y jueves a través de Facebook Live de periódico El Costanero. Y bueno, este mes de noviembre avanza, avanza de una manera inexorable. Estamos ya 7 de noviembre. Y bueno, en Ecuador llegaron de un largo feriado. Ayer estuvieron recién nuevamente retomando actividades y qué bueno, aquí estamos nosotros con nuevos invitados, con nuevas conversaciones para dar a conocer a múltiples amigos, amigas y amigas de mis amigos, así como dice el Facebook, la amiga del amigo, son mis amigos también. Así que bienvenidos a esta nueva edición del programa Conversaciones Frente al Mar. Hoy estamos encantados de tener a una invitada especial. Ella es Priscila Ramos, destacada bailarina, maestra de danza y coreógrafa con una larga trayectoria en el mundo de la danza. Desde sus inicios en el Colegio de Artes Raymond Mollet hasta su formación en la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, Priscila ha buscado la excelencia en su arte. Además de su sólida formación académica, ha participado en numerosos talleres y capacitaciones en danza, lo que ha enriquecido su repertorio y estilo personal. Pero no se detiene ahí. Como maestra de danza y coreógrafa, ha compartido su pasión y conocimiento con una nueva generación de bailarines, inspirándolos y guiándolos en su camino artístico. También ha desempeñado un papel clave como productora de eventos culturales y ha sido jurado en programas de televisión de danza. Hoy contamos con su presencia aquí en Conversaciones Frente al Mar y nos dará una mirada a su carrera, su filosofía de enseñanza y de sus experiencias únicas en el mundo de la danza. Acompáñenos entonces mientras exploramos el viaje de Priscila Ramos y esos momentos memorables y sus planes futuros dentro de su actividad. ¿Cómo está Priscila? Encantada de conocerla. ¿Cómo le va? Un gusto, muchísimas gracias pues por esta invitación. La verdad es que qué lindo pues que ustedes quieran conocer un poquito más de esta servidora guayaquileña, ecuatoriana, que la verdad es que le pongo siempre amor y pasión a todas las cosas que hago. Así es que de verdad muchísimas gracias. Mira, el haber estado vinculada por más de 13 años en temas de arte y de danza, música, todas las disciplinas, actividades artísticas, realmente a mí me sensibiliza mucho también y quiero conocer más, quiero conocer nuevas personas. Muchos ya ni siquiera se han de acordar de mí, ni ya ni me conocen, pero en algún momento estuve tan vinculada a los temas artísticos que me quedó siempre eso, ¿no? El añoranza de esas actividades que siempre despliegan cada una de las especialidades en el arte, que de verdad es fantástico. Ecuador, Guayaquil, cada una de sus ciudades tienen realmente artistas muy talentosos y deben de seguirse conociendo, tienen que seguirse dando a conocer porque nuevos llegan, van llegando nuevos a presentar su arte y sobre todo su parte académica. Cuéntanos entonces, para comenzar un poco, cuéntanos sobre tu carrera en la danza, cómo y cuándo empezó esta pasión por este arte. Bueno, yo empecé de muy niña y la verdad es que esta pasión se la debo a mi mamá, porque cuando uno es niño uno cumple los sueños de sus padres. Y en realidad fue mi mamá la que soñaba con que su hija fuera bailarina.
Y desde muy pequeña ingresé al Instituto Nacional de Danzas Raimon Mollet Toniel, que en la actualidad es un colegio de artes. Entonces, bueno, ahí me formé como bachiller en danzas. A la par estudiaba flamenco también con Janet Ibar. Después, muy jovencita, pues empecé a dar clases antes de graduarme incluso de la Raimon. Bueno, una de las primeras personas que me dio la oportunidad de ser maestra de su escuela fue mi amiga queridísima Carla Sala Dance. Fui maestra, era chiquita, tenía 16 años, creo. Y bueno, siempre le voy a agradecer pues por esa oportunidad que me dio siendo yo muy joven todavía. Y bueno, de ahí empieza una serie de estudios a nivel dancísticos. Me graduó de la Raimon. En ese entonces no existía la licenciatura en danzas, pues mi mamá me decía, yo bailarina con cabeza hueca no quiero, así que tú me traes un título universitario. Y así fue como decidí estudiar economía, yo soy economista también. Y bueno, pasa el tiempo, a los 20 años, a los 10 menos conocí a Mónica Ponce. Ella tenía su escuela de danzas españolas y yo le manejaba la parte de ballet y jazz. En 2 años ella decide irse a vivir a Estados Unidos y puse a los 20 años mi primera escuela de danzas aquí en la ciudad de Guayaquil. Entonces ahí empieza pues esta travesía hermosa de maestra, de docente, que hace una semana cumplimos 24 años con nuestra escuela y la verdad es que me siento tan orgullosa de todo el tiempo, porque parece mentira, o sea, uno miras hacia atrás y dices, wow, ¿cómo ha pasado el tiempo? Ves alumnas mías que ahora son profesionales, que tienen su propia escuela, que son licenciadas en danza, que ya no viven acá, que unas viven en Estados Unidos, otras están en Europa. Y la verdad es que me siento muy feliz de saber que fui pues esa persona que le puso ese granito, o ese corazón para que, o esa semillita para que ese artista pues creciera, ¿no? Y bueno, desde ahí empieza esta travesía. En el 2011, pues 11 creo que fue. Uy, yo estoy mala con los tiempos, Con las pero fechas ya. Bueno, sí, es que pasa el ya con tiempo las fechas no volando. estoy más perdida, yo me sigo creyendo de 20 cuando tengo 45. Bueno, me fui a estudiar a Buenos Aires, danzas árabes, y tengo un aval de la escuela. Nosotros formamos bailarinas en danzas árabes con el aval de una escuela argentina. Esta maestra viene todos los años a hacer las certificaciones y las tutorías acá en Ecuador. Este año, pues bueno, por situaciones económicas, que como ha estado el país y bastante complicada, que es una pena, la verdad, no hemos podido traerla. Pero como Diosito es grande y nos quiere tanto. Hay una ecuatoriana quiteña que se llama Andrea García, que vive y radica en Argentina desde hace muchísimos años, pues ella es la encargada de venir a dar los talleres de perfeccionamiento a nuestra escuela. Y bueno, ahí empieza pues en realidad esta aventura, porque cuando yo era muy niña, tenía 20 años cuando empecé con mi primera escuela, después tuve sucursales en Durán, ahora tengo la oportunidad de tener escuelas en fuera de la ciudad, tengo Puerto López. Eso fue hace 8 años más o menos, Ay, que en pero este bueno, a ver, pueblito. tú has hecho muchísimo y tienes 45 años solamente. O sea, me encanta porque has inspirado a otras personas y tú también has crecido, también te has expandido. Eso me parece muy, muy bueno porque realmente se necesita mucho de la actividad artística. El tema de la danza, bueno, a mí también me ha gustado la danza, no en ese estilo, y menos danzas árabes, no creo que no bailaría danzas árabes, pero Pero te cuento que es siempre muy era la saludable, parte ¿no? folclórica. ¿Ah? Es muy saludable, muy, muy saludable, Sí, sí, porque sí. los chakras y la parte femenina, porque la gente cuando empieza, bueno, en nuestra sociedad, por ejemplo, la gente piensa en danza árabe y ve muy sensual y a veces muy sexual este tipo de Claro. danzas. Pero la realidad es que podemos bailar todas las personas, chicas, jóvenes, adultas, flacas, gordas. O sea, es una manera de sacar y explorar esa parte femenina que tenemos todas. Y que de repente a veces por vergüenza, porque es vergüenza, no es que no lo puedas hacer. Sí, es vergüenza. Es como que La verdad es que te da sí. penita, como que dices no, como que no te atreves. Pero sabes que yo tengo señoras. De hecho, la que me recomendó, mira, es una de mis alumnas, Mónica, sí. Entonces que ella dijo, no, yo quiero bailar y de repente está como esa barrera, ¿no? Chútica. Y de ahí vas al teatro, porque no es que vamos a bailar en una tarima, ¿no? Vas a bailar a un teatro. En un Y como teatro, queda, ay, qué lindo.
Claro, y que quedas eso como que chuta, ¿y qué dirán? Pero yo creo que es momento de soltarse, de entregarlo. O sea, es arte. Al final, por cierto, muy difícil, no es fácil, es bastante complicado. Entonces, Exacto, como yo que... lo sé, porque en algún momento intenté bailar, me quedé así como, no Sí. pude bailar más. Pero a ver, tú, aparte de la formación académica que has mencionado, en la escuela de danzas de Raymond Mollet, en la universidad y título de economista. Me gustó mucho que dijiste, tu mamá te inspiró. Creo que hubo un tiempo, un buen tiempo, ahora todavía ya se sigue dando, de que las mamás nos llevábamos a los chicos a hacer muchas actividades, danza o deporte, o a tocar violín. Me tocó también andar en esos corre-corres, ¿no? Pero qué bueno que a ti te haya quedado el hecho de poder continuar con el tema de la danza, pero... Entonces tú también tuviste de alguna manera contacto a través de talleres. Cuéntame un poco de los talleres y las capacitaciones, esa O variedad sea, que has tenido, qué oportunidades te ha dado para poder explorar. bueno, si hablamos de los padres, creo que los padres siempre ponen a sus hijos en este tipo de actividades antes, pensando que es algo extracurricular para que el hijo se divierta, que tenga otras opciones, jamás pensando en que tu hijo se va a Exacto. dedicar a eso, ¿verdad? Exacto. En el caso de mi mamá era esto, o sea, mi mami ahora ya no, pero antes me decía, si yo hubiera sabido que tú te ibas a dedicar a esto, jamás te hubiera puesto. Y yo la miraba y decía, ¿pero por qué? Porque tú eres excelente alumna, Pris, y me dijo así, o sea, yo soy economista, me ofrecieron trabajar en un banco, pero sabes que no me hallaba, o sea, yo trabajaba 2 horas en el Banco Machala y decía, Dios santo, me quiero ir, no era lo mío. Entonces, en ese entonces no existía, mi mamá me dijo, tráeme un cartón y yo llevé el cartón a la casa, aquí está, estoy economista, por favor, déjame hacer lo que yo quiero. No, no te digo que no he tenido el apoyo porque mi familia es un pilar fundamental, o sea, mi madre siempre está en las presentaciones, es la que me ayuda, tengo la tía que es la que tiene el taller de costura que me hace los vestuarios. Mi hermana es la secretaria de las múltiples secretarias que tengo en las diferentes sucursales. Entonces, tengo un equipo de trabajo fabuloso. El que me hace las ediciones es un primo que es ingeniero en sistemas. Entonces, tengo como una familia muy, muy Es un unida. equipo familiar y Es un bien equipo constituido. familiar. Y que de eso se generaron otros negocios también, porque no es que vivo solamente de la escuela de danzas. A veces la gente piensa y dice, chútica, en una época donde la gente no se imaginaba que tú podías vivir del arte, a diferencia de otras ciudades como Claro. Guayaquil o como Quito, como Cuenca, ¿verdad? Que hay cultura igual y de repente Quito y Cuenca tienen más apoyo que Guayaquil. Pero en Guayaquil hubo la mente de empresarias en la danza. Entonces, como que la gente sí apoyaba, porque yo desde que tengo escuelas hace 20 años, 24 años atrás, yo hacía presentaciones en Teatro Centro de Arte y los papás compraban las entradas y había que pagar porque el teatro era caro, los permisos eran Claro. caros. En cambio, en Quito y en Cuenca les ponen los artistas, los teatros se los dan gratis y la gente en su cabeza se crea que, bueno, te están dando el artista gratis, entonces tú no tienes que pagar por eso. Claro. Entonces, sí es verdad que el arte tiene que ser para todos, ¿verdad? Pero en la cultura guayaquileña, la gente sí paga para ver un espectáculo. Sí. En Cuenca, tú sabes que yo tengo artistas, amigas mías, muy queridas, talentosas con unos estudios, Dios mío, que sabes que no se han podido siquiera comprar un auto. No se han podido comprar un Ay. auto, porque resulta que en Cuenca las entradas cuestan $2, $3, y yo, $3, no, no puedo, yo no podía creerlo, decían, pero no, si a mí solo el permiso me cuesta un ojo de la cara en Guayaquil, o sea, yo no podría vender una entrada en $5. Entonces, como que hubo esa cultura donde la gente paga por ir a ver un espectáculo. Entonces, eso Exacto. hace que el artista guayaquileño esté más valorado. Yo hace 20 años pude poner mi primera escuela, gracias a Dios, tengo 24, sigo viviendo de la danza. Soy empresaria de la danza porque puse muchas sucursales. ¿Y cuántas escuelas tienes en Guayaquil, por ejemplo? ¿Cuántas hay? Sea, tengo en Guayaquil, tengo en Durán, tengo en Puerto López, Paján, Salitre. Entonces me Oye. pude expandir un poco. Pero te digo que he tenido la oportunidad, como yo, esta presentación era... Se llamaba Imparables. Y el concepto de Imparables era si los sueños lo puedes lograr. Porque si yo lo logré, y yo lo soñé porque así lo soñé, todo el mundo lo puede hacer. O sea, yo llevo mi danza a muchos rincones. O sea, Puerto López es un país de pesca es una ciudad de pescadores, un pueblito de pescadores. Es un pueblito Donde viví playero. hace muchos años, sí. Y donde fui porque
Mi esposo tenía una operadora de turismo ahí. Y bueno, yo iba de vacaciones con mis sobrinos y de repente veo a mis sobrinas que enseñaban a bailar danza a los nenes, a las niñas del pueblo, y me dicen, ¿y por qué no pone una escuela aquí? Y yo iba de vacaciones, o sea, yo no, o sea, no tengo vacaciones, No, trabajo no, acá. no, no te habías planteado ni siquiera la idea de haberlo. No, no. Y esto fue tan chistoso porque, mira, era una escuela de buceo, era una cosa larga. Y yo solo dije que iba a poner una escuela, o sea, ni siquiera lo hice. Cuando la gente, porque es un pueblo chico, infierno grande, siempre dicen, ¿no? Todo el mundo está aquí. ¿Y sabes Todos estaban ahí. qué? Había 5 inscritos, 10 inscritos, 20. Yo no tenía puesto ni un espejo y habían 120 niñas matriculadas, o sea, era ¡Wow! ¡Qué increíble. lindo! Es que eso es, los niños quieren Yo bailar, tuve la quieren oportunidad, tener la oportunidad. ¿verdad? Sí, yo tuve la oportunidad de llevarme de ese pueblo a muchas niñas que nunca habían subido a un avión en su vida y tuvieron la oportunidad de haber salido a un mundial de danzas en Estados Unidos, en Orlando. Entonces, son sueños que tú puedes cumplir a mucha gente, que le abres su pensamiento, porque viajar les abre su campo, les abres querer ser mejores, le abres muchas cosas, educas también. Ahora que comentas de eso, ¿no? ¿Qué anécdota tienes de ese viaje, por ejemplo, cuando saliste con estos niños, Bueno, tengo una anécdota. y pudieron tener esta oportunidad de disfrutar muchas cosas, no solamente ir a bailar, sino también, como tú dices, o sea, subirse a un avión, tener esta nueva aventura, algo que te llamó mucho la atención en aquel Bueno, momento? creo que mucho más allá de que me haya llamado la atención fue algo que me conmovió, porque eran familias. Habíamos ido, yo recién había puesto la escuela, o sea, fue en el 2017, había puesto la escuela ahí, y era mi primer torneo, o sea, las llevé a un campeonato nacional en Salinas y ganaron primer lugar. Yo no me lo podía creer. Entonces dijeron, no, están clasificadas para el Sudamericano en Panamá o el Mundial en Orlando. O sea, era increíble que niñas nuevas vayan. Bueno, trabajamos 2 años porque es gente que no tenía recursos. O sea, hay hijas que son hijas de las hoteleras, pero también hay gente que no tiene recursos para poder ir. Y esto es con recursos propios. Entonces, cuando ya, bueno, mamás hicieron una página en Facebook, incluso donde la gente donaba y pudieron tener las chompas, los equipos y todo, éramos un equipo bastante. Bueno, hubo niñas de 6 años, 4 niñas de 6 añitos que me las llevé sin madres, porque sus madres no podían viajar y no les habían dado visas. Y las familias Mira. hicieron ese sacrificio de poder enviar a sus hijas conmigo. Cuando se fueron en las noches, no sabes, lloraban todo el, o sea, todo el día estaban en los parques, estaban, todo era perfecto. Llegaba la noche con mi mamá y mi hermana que estuvieron en ese viaje, las nenas lloraban. ¡Quiero a mi mamá! O sea, daba tanta Ay, tristeza. pobrecita, Las comías, las claro. comías, las llevabas a la Aparte piscina. que han de haber querido comentar como con su pariente más cercano todo lo que estaban viviendo también, ¿no? Una experiencia No, y había demasiado como, fuerte. y había live y estas cosas, pero no era lo mismo, eran nenas chiquitas, 6 años son 6 añitos. Entonces yo Ah, decía, 6 años. ¿Y ese trámite para poderla sacar de viaje y eso, quién las hizo? ¿Ustedes? nosotros, sí, ajá, los papás hacen los permisos de salida y estas cosas. Entonces, como Oh, van al pero qué torneo, ya hay. interesante, qué linda experiencia realmente has tenido Y con no, todos solo estos eso, que niños. hubieron, por ejemplo, vamos en la época de noviembre, es el mundial, ¿no? Y vamos en épocas de Black Friday y de Día de Acción de Gracias. Todos los años es así. Entonces, había ropa que era barata, ¿no? Entonces, yo, bueno, nos vamos de compras hoy, nos vamos al Orlando Premium, por ejemplo. Y había una que fue que las lágrimas se me salían cuando yo le digo, mira, mi reina, pues, porque yo les administraba su dinerito, ¿no? Cómprate esto, esto, esto. Y ella me queda mirando y me dice, no, tía, porque me dicen tía Priscila. No, tía, me dice, la verdad es que le voy a llevar para mi hermanito, para mi tío, para el abuelito, para el papá que está aquí, el papá que está acá. Y yo le quedo mirando y le digo, ¿por qué no te compras algo para ti? Y ella, 6 años tenía cuando me respondió, porque toda mi familia hizo un esfuerzo enorme para que yo estuviera aquí. 6 años. Y a mí el corazón se me hizo chiquito y las lágrimas se me salieron. Claro. Y estaba, o sea, no, no, no. O sea, por eso digo que uno transforma vidas, ¿no? Estas Sí. nenas, que en ese entonces tenían 6 años, ahora tienen 13, 14, hasta 15 en ese grupito de las que se fueron conmigo, de las niñas de 6, de las más grandecitas. Ahora muchas están, ya mismo le faltan 2 añitos para graduarse, porque la idea es que yo no me voy a quedar eternamente en Puerto López, porque yo no vivo allá. Pero la idea es formar esas bailarinas para que ellas puedan seguir con este arte maravilloso y que puedan pues seguir culturizando, llevando esto, porque allá las nenas se casaban muy jovencitas. Entonces era un dolor, Claro, ¿no? Tener que ver niñas de 13, claro. 14. O sea, decía, ¿qué es esto? Entonces,
Por eso te digo, o sea, llevarlas a otro país donde ellas pueden ver otras cosas, su mente, su horizonte, Es su abrirle la mente, mundo. exactamente, es abrirle la mente y darle la posibilidad de mirar más allá también de lo que Sí. generalmente tienen en su entorno. Pero tú, ¿qué tipo de danza en aquel momento presentaron? Háblame un poco del tipo de coreografías que tú enseñas Bueno, en tu escuela ellas de danza. llevaron un ballet, un lírica y una danza árabe. Nosotros en nuestra escuela, yo me gradué de profesora de ballet clásico y en la Universidad de las Artes, en la UES, que estudié licenciatura en danza, bueno, entré a un programa por trayectoria artística, en realidad, porque Marta Rizzo, que era la directora, me decía, amiga, tú eres economista como yo, ven a sacar tu título de licenciatura, se va a abrir uno por trayectoria artística. Pero yo, dentro de mis compañeras, las que estaban ahí, Yesenia Mendoza, Patricia Moreno, que trabajaba en la Casa de la Cultura, me decían, Prisi, yo era más joven. Y yo como que yo me veía como que los currículos no daban, ¿no? Me dijo, Priscila, tienes 20 y no sé cuántos años, o sea, solo necesitamos 15 años, tienes mucho más. Y yo, ay, Diosito lindo. Y bueno, Hasta empecé ahí a no te hacer... habías percatado de todo el tiempo que tenías ya haciendo este No, ni de las trabajo. cosas que tú haces, porque te hacen hacer tu biografía de tus cosas. Y era un libro eterno, y dice, Dios mío, tanto he hecho, o sea, Dios. Y así, ¿no? Y bueno, fui a México a estudiar danza contemporánea, tuve la oportunidad de viajar también, o sea, la verdad es que yo siempre... ¿Cuántas especialidades tienes dentro de lo que es la danza? O sea, ¿qué tipo de danza nomás las personas Nosotros, bueno, yo estudié ballet que quieran ir clásico, en? ballet, jazz, lyrical, danza contemporánea, danzas árabes. Y ahora en mi escuela se da ritmos urbanos. No bailo ritmos urbanos, pero tengo excelentes maestros que Ay, no dan me ritmos digas que reggaetón. urbanos. No, no, reggaetón, porque dentro de ritmos urbanos está todo. Está el No, reggaetón, yo pero lo hay sé. breaking, popping, looking. O sea, es toda una cultura tremenda. Y Seguí, la verdad que yo sí. como bailarina clásica, me decían, ritmos urbanos, y yo, no, me moría. Pero Pero mira, no es... podía dejar de estar en el ambiente y en todo lo que también los niños, los chicos O sea, hay que ponerse en onda, hay que modernizarse, me hay que decían mis alumnas. modernizarse, exactamente. Sí, modernice, ¿por qué no? Porque yo les daba jazz, pero es lo mismo, es baile moderno, pero esto tiene técnica. Miss, por favor, me decían, siempre me criticaron, ¿no? Cuando empecé con danzas árabes, por ejemplo, yo traje al primer hombre en Guayaquil que hizo danzas árabes y no como necesariamente como un chico, sino bailaba bastante femenino. El tipo era excelente, un currículum, y yo necesito en el centro de arte, nunca me voy a olvidar. Y yo una noche anterior le golpeé la puerta y le digo, Marito, ¿será que mañana puedes bailar? No sabía cómo decirle, ¿cómo le dices que no es Argentina, que es Guayaquil, que es Ecuador, que la gente tiene su cerebrito cerrado todavía? Y yo no estaba preparada, o sea, mi público no estaba preparado para ver algo así, y yo sabía que mi escuela no estaba preparada para eso. Uy, Dios mío, sabes que nunca en mi vida tuve tantos nervios antes de una presentación, pero él era tan talentoso que la gente vio su talento. O sea, es Que tan claro, talentoso. tenías que dejarlo fluir para que él se presente y haga su trabajo, o sea, No, claro. todo el teatro se levantó, todo el teatro se levantó, en Qué serio. Y él hermoso, es qué uno de los artistas. hermoso. Le pude presentar a una amiga que tiene su torneo de danzas y es un... O sea, es uno de los jueces internacionales más famosos en All Dance International. Entonces, es maravilloso, porque aparte tiene un corazón súper noble. Entonces, creo que a través de la danza he podido conocer maravillosas personas, he podido conocer muchos países y la danza me dio lo que yo creo que nada me pudo haber dado. O sea, me llena la vida, no me dio, como yo siempre digo, hijos, hijos. Pero Pero me tienes regaló muchas. danza, que son un montón. O sea, yo... Me voy a Nueva York, ¡ay, mi! O sea, no tengo días, o sea, haz de cuenta que un día estoy aquí, otro día estoy allá, pues están todas mis alumnas. Me voy a tal lado, todo Claro. el mundo me ama, o sea, no, no, me siento bendecida, la verdad es que yo creo que Qué no, Dios cambiaría. maravilloso, totalmente. Y ahora, por ejemplo, esa es la parte en donde tú participas, en donde tú estás con tus niños, que también participas. ¿Cómo es la parte cuando eres jurado, por ejemplo, y has estado también en reality shows? ¿Cómo es esa Bueno, parte? ¿Cómo ves o sea, ya el otro lado, estar sentada y poder ser, o sea, poder calificar, ¿no? Un trabajo de otra bueno, persona en este he caso. trabajado, claro, bueno, he estado en algunos realities televisivos ecuatorianos. No soy tan fuerte, la verdad,
porque yo sé que a la persona que estoy calificando en ese momento no es profesional. Entonces trato de ser, no me gusta ser ofensiva en ningún comentario. O sea, si en algún momento en algún canal de televisión me ponen, tú tienes que decir esto y tienes que, o sea, hacerlo, no lo voy a hacer jamás. No me gusta, No, no no sería entras capaz al de... juego del, no, no entras al juego ese del reality No show y podría, eso, ¿no? no podría, no podría, no podría maltratar a alguien. O sea, diría mi comentario, diría que no me gustó, pero no podría decir un comentario ofensivo. Ya, no podría, porque yo sé que hay muchas personas, bailarinas y no bailarines, y muchos se paran ahí diciendo, chuta, o sea, lo voy a hacer, o sea, sí, yo puedo. Y de repente no son tan buenos, ¿no? Pero bajarle así como su ánimo, no, no puedo, no puedo matarle su sueño y su ilusión. O Como sea, no, no dice, me le da baja la nada. moral. Bajarle la moral, no. De verdad Hay que que no. animarlos más bien, ¿no? Más bien, y cuando me ha tocado ser juez ya de torneos internacionales de danza, donde tengo que ser un poco más estricta, pues bueno, yo he sido juez de modalidades, que me tocó ser la más mala de todas. Entonces, era como que tenía que yo penalizar todo lo que veía, que si se le cayó el moño, que si él no lo hizo bien. Y fue el uno de los trabajos más difíciles que he tenido. En realidad, ahora en World Dance dejé de ser juez y soy animadora de los eventos, porque animo Ah, los World Dance. Entonces tengo algunas facetas, ¿no? Algunas facetas de Priscila Ramos, no solamente la de maestra de danza o de la que está haciendo la cuenta, la contabilidad, soy productora también. Por muchísimos años hice el evento de fin de año de Guayaquil, del fin de año del Malecón 2000. Entonces me encanta producir, me encanta, porque a través de eso te digo, pude conocer cantantes, actores, tantas personas relacionadas al arte que tengo una cartera en nombre de clientes. O sea, es increíble, la verdad. Sí, qué estoy lindo, ¿no? contenta de Sí, eso. me imagino, me imagino. No, hacer lo que uno ama, lo que le gusta, lo que le inspira, no es trabajar, realmente es divertirse todo el tiempo y eso hace que tú permanentemente irradies, ¿no? Esa alegría, ese deseo de levantarte todos los días a querer hacer eso que te gusta y estar rodeado de gente que valora todo lo que tú estás haciendo y por eso está ahí, te sigue, qué lindo, me encanta. Y ahora ahí tú también entras en ese rol de conductora de All Dance America, ¿qué hay en eso? O sea, Bueno, ahí me toca ¿cómo ser tuviste esa presentadora. oportunidad ahí? Eras La verdad presentadora, es que nació en conductora. pandemia, nació en pandemia. Nació en pandemia. En pandemia nacieron y cambiaron muchas facetas porque tuve que cerrar Oh, todas ya. las... Yeah. Y fui una de las primeras que dio clases online, por ejemplo, ¿no? Yo tenía una amiga que estaba en Europa y me dice, Prisi, esto no va a ser de un mes. Si entrega los locales. Y yo así, ¿no? Y me llamaba la otra amiga de Estados Unidos, Prisi, entrega los locales, esto no es de 15 días. Pero yo en mi cerebro, ¿sabes? Que no aceptaba. Porque yo ni siquiera me quedé aquí en Guayaquil, yo estaba en Puerto López y yo le decía, ay, no, esto es raro, o sea, no, no. Yo, no, yo me quedé en literal con poca ropa interior, tres ropas, una ropa, y me quedé en un hotel de unos compadres, que es La Barquita, un lugar maravilloso y precioso, cerquita de Puerto López, en Las Tunas, donde me quedé supuestamente 15 días y mi estancia fue de 3 meses. O sea, y yo todos los días y decía, no puede ser. Mi esposo me decía, Es que desde Priscila. allá no se podía movilizar a ningún lado, No, y me en decían, ningún Priscila, tú lado. estás en un lugar privilegiado. O sea, disfruta el mar, la piscina, no podía. ¿Sabes qué? Lloraba todos los días. Así es que al tercer día de todo esto, la primera semana creo que fue cerquitita, yo dije, ay, me voy a conectar a Facebook. Hice una clase gratis en Facebook, en mi Facebook. Tenía 300 personas conectadas. Y yo decía, no puede ser. Me llama mi amiga, la de All Dance. Y me dice, Prisi, mira, ella me vendía la plataforma que hagamos y yo, no puedo, es que no puedo. Priscila, vamos, que tú puedes. O sea, sí, literal. Bueno, me empecé Claro. a conectar. Yo estuve un mes sin trabajar. El siguiente mes yo ya tenía gente de Durán, de Guayaquil, del sur, hasta de Estados Unidos, gente que nunca me imaginé que se iba a matricular en mis cursos. Se matriculó. Entonces, gracias a eso, pues pude tener a mis profesores, porque estaba en una situación súper compleja. Y mi amigo Néstor Balbuena, me acuerdo que él también nunca le paró bola, pues, ¿no? Néstor es Claro. uruguayo, que tuvo su compañía en Miami y ahora él vive acá en Ecuador, esposo de Gardenia Delgado, que fue directora de la Raymond también. Él se había quedado en Holanda. Entonces yo le digo, mi mejor amiga vive allá. Digo, llámala y a Yamile. Se quedó por allá, no sabes, un montón de meses también sin poder volver. Y él se ponía el Claro. caderín, estaba desde el hotel encerrado conmigo, ¿no? Entonces mi amiga María Fernanda Castro, la dueña de All Dance,
Ella tiene, es la dueña de la marca y su marca Wow. está pues en toda Latinoamérica, Estados Unidos, Europa ya. Y me dice un día, Prissy, anímame un All Dance on Live. Y yo, o sea, no me veía, yo hablo hartísimo, pero no me No, no se veía en esto. nota. Y mira que no soy comunicadora social. O sea, no, me has dejado callada a mí, o sea, ya es bastante. Yo también hablo bastante, pero no, y esta es una conversación así, o sea, relajada, entre amigas, entre las amigas de mis amigas, porque Sí. de eso se trata, y este programa también nació precisamente en medio de la pandemia, cuando, como tú dices, no va a ser de un día, de una semana, ni 15 días, ni un mes, o sea, esto va para largo. Entonces uno se tenía que ver de alguna manera cómo se reconectaba con las personas, ¿no? De qué manera. Y bueno, salieron tantas plataformas para poder Práctica. hacer, entre esas Zoom, que ayuda a que nos volvamos a conectar, a hacer música. Esas cosas que se hicieron en la pandemia fueron fantásticas, fueron Viste hasta shows, fantásticas. shows, hacía de las casas, le dábamos el paso y fulanita, y, o sea, no sabes lo que fue. O sea, yo me pongo a ver y yo digo, Dios mío, todo lo que uno saca en desesperación, porque esto es de la desesperación, el encierro. Yo me maquillaba aquí, iba al baño, me maquillaba. Y me decía, ¿a dónde te vas? A la sala. Y aquí me monté un estudio, pues no sabes, tenía las luces, porque yo sí tenía todo mi Todo estudio tu, fotográfico. claro. Entonces me monté las luces, me ponía, o sea, era mi estudio, literal. Salí de aquí y me quitaba el maquillaje y lloraba, no sabes cómo lloré. O sea, me dio una depresión tremenda. Y nadie se imaginaba, Claro. salía, ¿cómo está? ¿Qué es su día? Y no, no, no. Nació en ese entonces un Oye, segmento que yo hice. fue una ventana al mundo fantástica, que Sí. nadie se la podía haber imaginado que iba a llegar así de golpe y porrazo, porque Sí. realmente, o sea, la pandemia de lo que dejó, de esa estela de cosas que fue dejando a su paso, fue la conectividad definitivamente. Yo me Bueno, reconecté con sí. amigas que años no las había visto por ninguna, de ninguna forma, y las vi a través del Zoom, a través del internet, que se activó de una manera impresionante. No. Realmente eso sí marca un antes y un después de todo lo que habíamos pasado. O sea, cómo llegamos a la tecnología definitivamente a partir de esta situación terrible, pero finalmente, o sea, y que nadie se Sí. imaginaba que íbamos a estar encerrados por tanto tiempo, y todo el mundo, ¿no? Que no era solamente un país, una ciudad, un barrio, no, era todo el mundo. Entonces eso fue realmente increíble. Y como tú dices, uno sí se conecta y dice, ¿qué pasaba en ese momento? ¿Cómo estaba yo? ¿Cuál era ese impulso que tenía realmente para po poder trabajar? Imagínate, yo estaba trabajando en temas de turismo en aquel tiempo. O sea, todo eso quedó en la nada. Entonces No, yo pues, dije, ¿y me vas a decir a ahora? mí como una operadora en Puerto López, o sea. Y resulta que yo estaba también con mis temas del periódico, y el periódico ya tenía que ser digital. O sea, otra situación que también se presentaba. O sea, todo confluía en un tema único, tecnología. Entonces, entra, como tú dices, tú hacías la capacitación, yo entraba a capacitaciones en relación a cómo poder activar. O sea, yo antes no había hecho un en vivo, no había hecho un live, no había hecho nada de estas cosas. Y me daba también vergüenza. Y como tú dices, la pestaña, yo me puse en ese tiempo pestaña postiza. Porque era la que tenía. Mi mamá se había quedado, ay no, si tú supieras, yo me quedé encerrada en un restaurante y con mi mamá tenía las pestañas postizas, y yo decía, yo me las voy a poner, y primero me quedaban chuecas, me quedaban de una manera, hasta que después ya salía, ya no podía andar si no era con pestañas postizas. Entonces todas esas cosas Sí. hicieron que uno diga, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? ¿Cómo nos contactamos con el mundo? Y fíjate No, tú, cómo el cerebro que funciona. Y yo siempre decía, exacto. mi eslogan era, una pandemia nos separó y la tecnología nos unió, porque Nos literal fue así. unió. Sí, y en O aquel sea. tiempo yo me acuerdo que el Zoom salió una versión gratuita, que creo que todavía existe la versión gratuita de Zoom, 45 minutos, pero la conexión no era tan buena, y yo justo me iba a conectar con mi primer invitado, que estaba en Nueva Zelanda. O sea, nunca nos pudimos conectar. Entonces él me dice, no, lo que pasa es que tú necesitas esta otra tecnología. Ahí
grabamos y lo pudimos sacar al día siguiente. Bueno, ya no fue en ese día, sino al día siguiente, Yo hacía porque... shows en vivo, con Zoom en vivo, que me cortó el Zoom un montón de veces. Después ya entendí que había que modificar las canciones, me botaba el Ah, Zoom, yo decía, ¿pero por sí. qué? Y todos los papás conectados, o sea, así, haciendo las niñas en sus casas con los escenarios. O sea, yo hice cosas increíbles. La verdad es que yo me pongo a pensar y dije, Dios mío, ¿cómo, o sea, cómo fue? Tuve de la mano mi amiga, que te digo, María Fernanda, que siempre estuvo ahí, amiga, vamos, amiga dele, amiga. Ella fue la que me descubrió de animadora y por eso ahora animo miles de horas en World Dance. No Por sabes, eso bien fue. dicen, ¿no? Que ningún marinero se hizo marinero en la mar en calma. En calma siempre fue precisamente en ese transitar, trajinar y sobre todo con un tema que fue tan terrible, pero que a la vez motivó también el miedo, ¿no? El miedo a tanto la enfermedad como tal que estaba pues en el tema. Y pero por otro lado el miedo a que la economía, el miedo a que las deudas, o sea, todas esas cosas que definitivamente nos pusieron a todos de una forma bastante difícil. Y fue Pero tremendo. entonces tú, después de esto, del All Dance, tú, tus academias, ¿cuál es qué nombre tiene? Cuéntame un poco de eso. Academia de Danzas Priscila Ramos, así se llaman. Academia Todas de Danzas están. Priscila Ramos, todas están así, solo que tiene diferentes sucursales. Ahora, Y, eso tiene un programa Belly Dance. o sea, nosotros dentro de la escuela damos algunos tipos de danza. Damos ballet, damos Okay. danza árabe, damos jazz, damos lírica y damos ritmos urbanos. Dentro de todas las cosas que damos, nosotros tenemos un programa de profesorado en danzas árabes, Oh, donde yeah. nosotros estamos avalados por esta escuela argentina que te digo, que se llama desde Mayra Jussid de Buenos Aires, y ella viene todos los años, examina talleres y eso, ¿no? Oh, yeah. Pero la verdad es que es lindo, es lindo, es lindo. Y con la pandemia, acordándome ahora algo de la pandemia, tú sabes que yo me voy, ya se estaba por caducar mi visa, y una de mis mejores amigas que vive en New Jersey me dice, Prissy, vente. O sea, ella un poco más y me mandó el pasaje, vienes el último mes antes que se caduque, y yo de ahora, Pensé ¿cuándo que me va? se... No, pero Porque tú sabes que se estaba demorando un seis meses montón. antes. 6 meses antes dicen que tienes que viajar Claro, antes que no, se o te sea, vence. con el pasaporte tiene que estar vigente 6 meses antes, pero con la visa uno Oh, puede entrar un día antes sin problema. ya, perfecto. Y entonces estás pensando en venir. Ahora voy en noviembre al Mundial en Orlando. Ajá. Ah, ya. Entonces. Ese es para el Black Friday, creo que me dijiste, ¿no? Sí, O por el siempre es del 22 Thanksgiving. al 26 de noviembre. Es el 22 al 26 de noviembre en el Ah, ya. Hilton Orlando. Oh, ya, qué chévere, qué bien. ¿Y Sí. cuántos niños van a venir? ¿O vas a venir tú sola? O sea, ahora voy como producción del evento. Creo que Ah, van ya. 3 mías. Ajá, pero voy como la parte de producción. Voy a hacer un poquito de producción, ayudarla a mi amiga, porque Oh, estaban ayudarla negando. en él. Ajá. Y de ahí en esto de Oh. la pandemia, una faceta nueva, nueva que nació también en la pandemia. Cuando mi amiga me dice, vente, yo llego a su casa, ¿no? Ella es bailarina también. Y veo en su casa un spa. Bueno, y yo, amiga, no tenía idea, ¿no? Amiga, es que soy cometola, ¿en serio? De verdad, amigo, amiga, ponte a estudiar eso. Ay, no, amiga, yo doy, o sea, dentro de la danza, nosotros nos dieron, nosotros dábamos masajes descontracturantes, fisioterapia y algo, pero para aplicado a la danza, ¿no? A la danza. Entonces, ella tenía un paciente que tenía un dolor y le digo, amiga, atiéndelo. No, amiga, yo los domingos no trabajo. De tanta insistencia de ese pobre señor, lo atendió, yo lo atendí, ¿no? Y me dice, amiga, ponte a estudiar. Sabes que regreso a Ecuador, uno de mis mejores amigos es cirujano plástico. Y digo, ¿sabes qué? Me voy a poner a estudiar. Y ahora soy cosmetóloga, cosmiatra, estoy por montarme en mi spa. Entonces, es otra faceta. O sea, nunca me vi con una aguja inyectando, poniendo nada, ni colágeno, ni nada. Entonces, todas estas cosas, yo digo, wow, cómo uno se va transformando a través del tiempo. Las escuelas siguen, yo sigo dando clases, pero como que comparto mis cosas con otras O sea, cosas, o sea, tienes sigo haciendo. otros temas que también te gustan y es que se van aperturando otras puertas, otros caminos a partir de lo que haces, porque también, o sea, tiene algo de
relación, ¿no? El tema de para poder darle a los bailarines al menos ese masaje que también tenga. No, para nosotros las mujeres la belleza que te quita la Ah, arruga, la no, cara, no, por supuesto. pero claro, Las más también, o lindas. sea, ese ya es ese de ahí ya es como la parte del negocio extra. Sí, entonces no, queremos vernos más lindas, todas regias, bellas, no, no. O sea, la verdad es que Ah, estoy pero es que súper. qué bien. Sí, o Qué sea. bien, ¿sabes qué? Me gusta el hecho de que del ánimo que tienes, de la inspiradora que eres con este tema del hecho de que todo lo que uno sueña puede cumplirlo, o sea, que es así, todo el tema es, claro, se necesita trabajar, ¿no? Se necesita también plantearse qué es lo que quieres hacer, a dónde quieres llegar, cómo lo tienes que hacer, se va dando en el camino precisamente a partir de que tú al menos ya pongas la intención en lo que estás necesitando y quieres, ¿no? Claro, y es como yo siempre le digo a mis alumnas, uno va en la vida haciendo el bien, yo creo, sin hacerle daño a nadie. Siempre estuve sola en el caminito, iba como una hormiguita, iba. Me decían, uy, las amigas, bueno, las amigas sí están amigas, tengo muy buenas amigas, pero son muy pocas. Entonces, siempre iba a ir investigando y saliendo y salían cositas. Y la verdad es que como... La verdad es que los sueños, a mí me cambió la vida la danza, la verdad. Y no, si volverían a ser, volvería a elegir ser bailarina y maestra. Bailarina. Probablemente, porque yo soy economista y tuve mis maestros, si me están escuchando, deben de saber, fui muy buena alumna siempre. Entonces ellos me decían, Pris, si ven que te necesito para cosas en el Banco Guayaquil, que trabajo, Dios santo. Ven que es en Banco Machala, Dios santo. No podía, ¿sabes qué? No podía trabajar encerrada. No podía. No podía, no podía. O sea, lo mío era, mi madre me decía, es que a ti te encanta el bailoneo. Pues sí, me ha encantado. Me encanta, me encanta, me encanta ser maestra, me encanta, porque uno, la verdad es que puede transformar vidas. He visto, puchica, si vieras, tantas nenas que han pasado, chicas, adolescentes, niñas, que a veces los padres no se dan cuenta de lo que ocurre con sus hijos. Y a uno como maestra y educadora le toca guiar a veces a las familias, porque uno a través de los niños uno se da cuenta de qué Claro. tipo de cosas tienen. Entonces, creo que Dios me dio esa oportunidad de poder ayudar también, porque es una poder de poder guiar, ayudar, Claro. dirigir, encaminar a toda esa juventud que está con nosotros. Porque yo tengo niñas de 3 años, 3, 4 adolescentes, señoras, con las cuales pues me divierto, me río. Para muchas inspiración, para mí son metas. No, no, yo siempre digo que no sé hasta cuándo vayamos a estar. No lo sé y creo que tampoco, creo que uno está en la vida Claro, hasta donde. no tenemos la vida comprada. Realmente uno va caminando cada día en la vida agradeciendo por estar vivo, porque realmente lo damos por sentado de que nos acostamos y mañana despertamos, ¿no? Y ponemos el despertador para que nos despierte. Pero realmente si nosotros damos, como tú mencionas ahora, si nos damos cuenta, realmente todos los días hay que agradecer precisamente por abrir el ojo y decir estamos vivos, otra vez respirando y otra vez aquí en este mundo con la oportunidad de volver a hacer algo más, ¿no? Y continuar con lo que estamos siempre soñando y deseando. Y eso me encanta, que tú, o sea, seas parte de la inspiración que los niños, sobre todo los niños, las jóvenes, pueden tener. Mira que cuando tú mencionabas a Carla Salas, yo me acuerdo que de donde yo trabajaba, mi primer trabajo, yo había salido del colegio y fui a trabajar justamente abajo de la casa donde ella vivía, ahí por el Hoy Alfaro. Creo que habrá tenido unos 19 años ella también. Y yo la veía a ella subirse a un bus y todo, y la veía pues toda estilizada y me encantaba mirarla porque era una chica que siempre le gustó, ¿no? Se manejaba como una bailarina muy linda. Y mira, tú la has conocido también y tú también has tenido la oportunidad de con ella pues irte formando, y eso me parece increíble. No, ella es una persona muy linda, tiene un corazón muy noble. Y yo, por ejemplo, en lo personal, siempre le voy a agradecer por haberme dado la oportunidad cuando nadie me la dio. O sea, ella creyó en mí. Claro, Ella creyó. claro. O sea, yo siempre le pregunto, le digo, Carla, ¿qué me dices? Me dijo, no sé. No sé. Pero ella me dio la oportunidad. Entonces yo
porque me veía, me imagino yo, que cuando uno tiene un maestro y lo ves haciendo cito, que hace una, qué sé yo, cómo habría sido, o sea, digo yo, ¿no? Pero ella me dio la oportunidad de tener mis alumnas, o sea, yo era chica, tenía 16 años y tenía alumnas a veces hasta 18. Y ella me miraba y me decía, tú puedes. Sí. Pero qué Entonces, lindo. igual una, sí, y una de las personas igual que cuando me puse en mi escuela a los 20 años, igual, no es que ha sido fácil el camino, ¿no? O sea, la vida es dura y hay que Claro, trabajarlo. no, sí. Ahorita estás contando ya las mieles de todo el recorrido, pero Claro, dentro pero de uno igual, esas las hay de lágrimas todo. después de cada evento, los nervios que no te traen el traje, que el llanto, que la mamá, o sea, ay, Dios mío, lindo, o sea, esto sí que es cosa seria. Es cosa Entonces, siempre, seria. sí es Sí, cosa seria. ¿Y sabes qué? he estado tras bastidores y sé ¿Sabes lo qué? No, que no, es. las cosas serias no son los niños, las cosas serias son las mamás. Ah, bueno, sí, La también. intensidad de las mamás, que yo las molesto y le digo, ay, por Dios, déjeme respirar, ya, tranquila, no va a pasar nada, y se ríen. Entonces ellas me dicen, antes de las presentaciones nadie me mira, nadie me habla, nadie me dice nada, porque yo las miro, no, estoy estresada, no me digan nada. Y ya, Aparte o sea. del viaje que vas a tener para ahora en noviembre, ¿cuáles son los proyectos que tienes para el 2024? O sea, ahora vamos a, bueno, con la escuela tenemos ese noviembre, el 4, el 10, 10, 11 y 12 de diciembre, vamos a ir al Nacional, el Old Nance Salinas, que es en Salinas, donde llevamos a nuestra escuela para los clasificatorios al torneo del próximo año. En Salinas, ¿en qué parte es eso, ese evento? ¿En qué parte? O sea, ¿es solamente un El espacio Hotel en donde Presidente. llegan? ¿O también hay escuelas en Salinas donde alguien quiere y puede ir también a No, participar? son, escuelas de todo el país, de todo el No, país. no, no, pero yo digo, en Salinas también hay escuelas de danza. Sí, claro, sí, claro. Sí. Pero es el evento se hace en Salinas, hacen un old dance en Pero este Salinas y va evento es la en gente, Salinas, de las toda la escuelas de ciudad. todas partes a Salinas. Pero es un evento lindo porque a la gente le gusta la playa. Me encanta ir a ese evento, la verdad, personalmente. Me encanta ¿En porque qué lugar va a ser? en Salinas, en el Hotel El No, pero es que Presidente. en el Hotel El presidente. Presidente. Okay. Entonces es lindo, la verdad es que el ambiente es increíble, es como más relajado, las chicas se van a divertir, tenemos la oportunidad de compartir con ellas en la playita, te vas a comer un cevichito, entonces es como lindo, la verdad es que me encanta el Claro. ambiente de este torneo. Me encanta ver a los papás involucrados mucho, porque ahí pues van los papás, la mamá hace la barra, ves la emoción de los padres, ven, porque la mayoría de los alumnos son buenos estudiantes. O sea, yo no tengo alumnos vagos. Ninguno. O sea, tú le preguntas a todos los demás, buena luna, buena luna, buena luna, buena luna. Y yo siempre les inculco que es estudiar, ¿no? Claro. Mamá me decía que bailarina con cabeza hueca no quería, así es que cuidado. Entonces las mamás siempre les repiten eso a las hijas. Pero la realidad es que un chico que hace una actividad extracurricular, sea danza, sea canto, sea música, aprende a distribuir su tiempo. O sea, Claro. es un humano organizado, es un ser humano que aprende a distribuir su tiempo, es disciplinado. Y por lo general, ese tipo de personas que las vas criando desde pequeñas así, les alcanza su vida a hacer de todo. O sea, yo no tengo mis recuerdos que yo nunca dormí por estudiar y era buena alumna. Decían, yo tenía amigas que solo estaban al colegio y decían, es que no he dormido por estudiar. Y yo las miraba y decía, Dios, no puede ser. O sea, yo iba a la danza, iba al conservatorio, iba a la danza francesa, iba a un montón de lados y yo tenía tiempo para todo. Dice, pero ¿cómo es que Claro. hace? Y yo, ya, perfecto. Es la organización, definitivamente el planificarse, No, organizarse y tener disciplina en todas las y cosas que se hacen. tengo muchísimas alumnas médicos, fisioterapeutas, todas son profesionales. Y va, yo les digo que cuando yo me vaya a enfermar, tengo hartas doctoras, porque sí que tengo hartas doctoras en la escuela, bastantes, ocho, Bastante. nueve, te juro. Entonces yo llamo, Qué chica, me duele chévere. el dedo, vengan a cuidar a su profe, que ya está viejita. Ay, Priscila, qué lindo haber podido conocerte a través precisamente de esta tecnología a través del Zoom. Sigues conectándote con más personas. Yo realmente quiero agradecerte mucho el que hayas estado aquí conmigo conversando frente al mar. Ya viste ahí, el video es para eso, para motivarte. Para Sí, es motivarte lindo. frente al mar. Y sí, y me encanta, realmente me ha encantado mucho esta conversación, conocerte. Y si alguien quiere conocer más sobre lo que tú estás haciendo y sobre todo si quieren inscribirse, ya sea hasta qué edad estás inscribiendo, desde niños hasta qué edad tú tienes en tu escuela. Bueno, nosotros ahora
Aceptamos niños desde los 3 años, desde los 3 añitos de edad. Antes solo tenía niñas, ahora tengo niñas y niños. Tengo mis dos primeros niños en la sucursal de Salitre, que están en ritmos urbanos, estudiando. Vamos a abrir un vacacional, porque ahora ya casi que termina el ciclo lectivo, ¿no? Tenemos ya la competencia, de ahí ya vienen los periodos de vacaciones, donde vamos a tener pues cursos donde vamos a dar ritmos urbanos para niños. Y vamos a incluir este año pintura y algo de manualidades también, porque hay que empezar a despertar esas otras destrezas también, ¿no? Que muchos Claro. chicos, que a veces la mamá lo lleva a la escuela de danzas porque quiere que él sea bailarín o bailarina, y a la niña no le gusta, y resulta que le pones un cuadro y la niña lo pinta maravilloso. Entonces a veces hay que saber direccionar a los padres también. Y para aprender a descubrir el talento de los niños, porque O no sea, tú todos también tienen les das un poco de orientación para que más o menos sepan cuáles serían esas ya posibilidades que clases tienen. vacacionales. Ahora, la próxima semana, este fin de semana, tenemos a Andrea García, que es ecuatoriana, radicada en Argentina. Nosotros vamos a dar unos talleres el fin de semana, este fin de semana, el 11, en el mini teatro del Centro Cívico. Estamos en conjunto con la escuela Vivi Dance, hemos traído a esta ecuatoriana, pero radicada en Argentina, que va a dar talleres de belly dance. Entonces, de principiantes, niveles intermedios, avanzados, ya para las que bailan un poquito más. Entonces son talleres realmente cómodos, bastante módicos, para que más sobre todo para mejorar la técnica, porque a veces es complicado que las niñas puedan salir de Ecuador en la situación como estamos. Entonces Claro. nos toca a nosotros como maestros traer a los capacitadores acá para poder mejorar, ¿no? Perfecto, excelente. Yo quiero una vez más, como te decía, agradecerte por haber accedido a conversar conmigo, mostrarnos tu arte, tu alegría, toda esa chispa que tienes para poder hacer cosas que me encanta, y bueno, motivar también a otras personas que quienes estén haciendo, aplica para todos. La idea es que uno se proyecte a qué quiere, qué le gusta y comenzar a fluir, ¿no? A fluir porque todo va a venir por añadidura cuando uno está claro en los propósitos. Y en este caso tú, con la danza y con sus sitios, las escuelas para los niños en Salitre, me encanta que haya en Salitre una escuela de danza de ritmos urbanos, me parece súper bueno. Y claro, porque hay que ir profesionalizando también, ¿no? Hay que ir profesionalizando a los niños, que el tema de la música, de la danza, pues tenga también esa parte, ¿no? Esa parte profesional, No, pues ya tiene. y saber también que hay padres que les dan esta oportunidad, porque yo Exacto. siempre digo que la danza es una oportunidad. Es una oportunidad que tus padres te están dando para ver qué pasa. O sea, si mi mamá hubiera sabido que me iba a dedicar a la danza, como ella me dijo a mí un día, yo nunca te hubiera puesto. Pero después, a través de la danza, yo conseguí muchas cosas. O sea, no sabes, quizás por mi carisma también, porque soy bastante carismática, y yo me hago Claro. amigo de todo el mundo. Entonces, en ese escalar, como yo, las papás a veces me miran y me dicen, Priscila, Priscila viene de una clase aniñada, para nada. No, le dije no. O sea, yo soy de una clase media, estudié en un colegio fiscal, estudié en el Rita Lecumberri. Y hacía mis cosas a la par, estudiaba aquí, estudiaba. Lo que pasa es que mi mamá también me tenía al vuelo, tú haces A esto, tres haces esto. cuarenta. Entonces, yo vengo de un hogar de Hizo una bien, madre, hizo bien. sí, súper trabajadora, que yo la veía que tenía la peluquería, que tenía por acá, que vendía zapatos, o sea, y yo en mi casa siempre les digo esto a los chicos, ¿no? Porque mi casa, mi hogar es mi escuela, y mis hijos son mis alumnos. Entonces, ellos cuando me ven se ríen, me dicen, Miss, y ahora estás como una aguja. Y yo, pues, ¿qué te diré? Me encanta. ¿Quieres que a la mamá le quito las arrugas, le quito las verrugas? Yo las molesto. Y les digo que nunca es tarde. Nunca es tarde. Porque yo nunca me hubiera imaginado que a esta edad, o sea, yo, imagínate, soy economista, licenciada en danzas, y ahora soy maestra artesanal. O sea, es chistoso. Exacto. Se me ríen y me dicen, Priscila, o sea, tantos títulos y yo me río, ¿sabes qué? Pero me encanta. Me encanta haber descubierto ese talento que no sabía que lo tenía en las manos, no sabía que era talentosa con las manos también, aparte del cuerpo, de los pies, no sé. Y creo que uno de los dones que Diosito me regaló, la verdad, es poder comunicar y tratar de educar y de encaminar a esos niños y a esas madres y padres de familia que ponen a sus hijas y confían a sus hijas, a sus tesoros más grandes, en mi escuela. La verdad es que para ellos, muchísimas gracias por confiar en sus manos. Yo sé que son los tesoros más grandes y de verdad
que los cuido como tal. Los cuido como tal porque son mi carta de presentación, en realidad. Entonces, Exacto. Pero qué es la carta lindo. de uno. Sí, la verdad es Qué que lindo, qué ahora bueno que. que fui la celebración, ahora que fue la celebración de los 24 años, uy, fue tan emotivo, tan lindo ver a niñas que yo las he educado desde los 3 años y que ahora son maestras, que puedo ver sus trabajos, que estoy un poco más tranquila porque tengo un equipo de trabajo muy bueno, secretarias que trabajan conmigo, que han venido formándose, como te dije, mi familia, mi marido que está siempre ahí. Entonces, la verdad es que tengo esa parte, esa conexión familiar muy grande y dentro de todo, una familia bastante católica, que siempre está Dios en la mitad, yo digo que sin Diosito, pues no lo hacemos. Y hay que vivir este día como si fuera el último porque no sabemos hasta cuándo estamos. Y así, así es. Así. Los que quieren seguirme, estoy en arroba danza Priscila Ramos en Instagram, danza Priscila Ramos, ustedes pueden ver el trabajo, pueden ahí conocer algo de las sucursales, de lo que damos, de lo que impartimos. Y bueno, si en algún Bueno, momento yo ahí siento... ella, como buena comunicadora, está dando todos los detalles para que Para ustedes que lo sigan. únicamente puedan inscribirse y ya saben, estar en contacto con Priscila. Realmente, como les digo, es inspirador y eso pues hace que nosotros pues a través de estas conversaciones frente al mar siempre continuemos con esa mística que tenemos, que es precisamente dar a conocer a todos nuestros queridos amigos que de una u otra manera, amigos con los que empecé a hacer este programa, pero también estas nuevas amistades que van llegando a partir de Conversaciones Frente al Mar, que ya está en la segunda temporada y estamos por concluirla también en este año, al mes de diciembre. Pero bueno, muchísimas gracias, Priscila. Un mensaje final, final de para todos quienes nos están viendo, escuchando. Bueno, creo que mi mensaje sería para esos padres, que apoyen a sus hijos, apoyen a sus hijos porque realmente esta Priscila Ramos no fuera nada si no hubiera tenido una mamá que estuvo ahí, que el sueño de ella fue ver a su hija bailarina y lo terminé cumpliendo, no de la manera que ella quiso, realmente, pero realmente los padres son el pilar fundamental para un niño, ¿no? Entonces... Siempre, independientemente si es danza, si es música, si es teatro, a los chicos hay que ponerlos en una actividad extracurricular. Más aún como está el mundo y cómo están las redes y cómo está todo, o sea, es mejor que el chico esté ocupado. Y mientras más ocupado, menos tiempo tiene de pensar en cosas que no le van para él, no le van bien para ellos. Así es que apoyen a sus hijos, dedíquenles tiempo, escúchenlos, escúchenlos. Observe a su hijo, porque hay muchas cosas que los padres por trabajar se pierden. Así es que para ellos, pues, para mis padres de familia de mi escuela, les mando un abrazo. Ustedes saben que tengo a los mejores padres, tengo el mejor equipo, y para esos papitos que no me conocen, pues nada, apoyen a sus hijos, estén ahí siempre con ellos, porque estoy segura que detrás de un niño que cumple sus sueños, siempre hubo un padre que estuvo ahí apoyándolo. Así es que muchísimas gracias por querer saber un poquito más de mí. La verdad es que, ¿en qué parte de Estados Unidos estás? Ahora yo estoy en Nueva York. Ah, Ahora en este Nueva York. momento yo estoy en Amo Nueva Nueva York, York. sí. Así que si vienes a New Jersey, si te animas a venir a la invitación de tu amiga, ya sabes, tienes que contactarme. Sí, me encanta Nueva York. La verdad es que cuando voy allá tengo tres, mis tres primeras alumnas están ahora radicadas allá. Y aparte de bailar, y ahora son criminalísticas, o sea, hacen muchas cosas, pero me da de verdad mucho gusto. Mira cómo es la tecnología, cómo nos llega Exactamente. y cómo estamos conversando ahora. Así es Ahora, que así es. Y la gente hasta que nos mire, mirándonos. el costanero, El síganla, no sé qué. costanero para que lo sigan. Sí, por favor, diles que se unan a la conversación. Bueno, muchísimas gracias, mi querida Priscila. Gracias una vez más. Y ya saben, a todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa, Conversaciones Frente al Mar, martes 7. Y estamos súper contentos. Me ha dejado motivada realmente Priscila con todo este entusiasmo. Realmente eso es lo que se necesita siempre, personas que realmente inyecten nuevas ideas, porque, o sea, ya tengo muchas ideas también acá a partir de lo que he podido conversar con ella.
Así que espero que para ustedes también haya sido muy, muy inspirador. Así que, mi querida Priscila, muchísimas gracias y estaremos en contacto. Así que ya sabes, si vienes a Estados Unidos, aquí estamos para, ojalá nos podamos conocer personalmente. Un abrazo, muchísimas gracias, Ana. Bien puesto el poder de la danza, definitivamente. Así que muchísimas gracias por haber estado conmigo y con nosotros, con todos quienes están en este live. Hasta la próxima. Gracias. Gracias por querer conocer un poquito más de esta servidora guayaquileña ecuatoriana. Corazón para todos. Muchísimas gracias.